Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. El ejercicio práctico número uno trata del tema de una verdulería y frutería que tiene toda su información en un libro de Excel. Entonces, toda esta data está en el Google Classroom. Entonces, lo que tenemos que dirigirnos al Google Classroom y descargar el libro. ¿Cómo se descarga? Clic derecho, abrir en una pestaña nueva. Ya en la pestaña le damos al botón de descarga. Una vez descargado, abrimos el libro en la aplicación Excel que vamos a usar esta vez. Aquí le damos a habilitar edición. Muy bien, lo que tenemos es data de la frutería y la verdulería, ¿no? Tenemos el producto 1, que es manzana, en el rubro frutas, la unidad de medida es kilo y la procedencia de este producto es la granja La Pocha. El importe base es 15. Muy bien, entonces tenemos que calcular estas columnas que están aquí. Bueno, vamos a ver el paso número 1. Dice que en la columna rotulada como descuento 1, calcular el importe de un descuento que se realiza a los productos del rubro frutas. Este descuento será del 10% con respecto al importe base. Muy bien, si es una verdura tendrá un descuento del 10%. Esa fórmula, siempre recuerden que para toda fórmula se empieza con el signo igual. Y en este caso vamos a usar una fórmula lógica que se llama SI. ¿Sí? Cuando empezamos a escribir igual SI, abrimos entonces abrimos el paréntesis y aquí nos muestra la estructura de la fórmula. ¿Cuál es la estructura? Primero viene la prueba lógica, seguido por un punto y coma. Luego, si esta prueba lógica es verdadera, se ejecuta esta acción. Y si es falsa, se ejecuta esta otra opción. Bueno, entonces la prueba lógica que nos dicen es que el rubro sea igual a verduras. Entonces, para hacer eso ponemos C2, que es la columna C, y en este caso estamos en la fila 2, por eso puse C2. Si esto es igual a verduras, siempre recuerden que cuando se iguala un texto se pone entre comillas. C2 es igual a comillas verduras, punto y coma. Si eso es verdadero, tendrá un 10%. Tendremos un 10% de descuento. 10% por el importe base, que es la columna F, y estamos en la fila 2, por F2. Y si esto es falso, entonces el descuento será 0. Cerramos comillas y le damos a aceptar en la fórmula. Y en este caso nos sale 0. Entonces, ¿por qué no sale 0? Porque en el caso de este producto es una fruta. Entonces, nuevamente queremos aplicar toda la fórmula a esta columna. Entonces, simplemente desde una esquina, cuando se convierta en una cruz pequeña negra, simplemente arrastramos y la fórmula se copia para todas las filas. Si no lo queremos hacer así, también nos podemos posicionar en la esquina y simplemente hacemos doble clic. Y también ocurre lo mismo. En este caso sale 0,0 porque todo esto es una fruta, una semilla. En este caso sale 1,1 porque en este caso sí es una verdura. Y es el 10% de 11, que es 1,1. Muy bien, vamos a por el descuento 2. Entonces, en el paso número 2 nos indican qué tenemos que hacer en el descuento 2. En la columna rotulada como descuento 2, calcular el importe de un descuento que se realiza a los productos presentados en unidad de medida como atados. El 20% con respecto al importe base,
mientras que para el restante de productos el 5%. Muy bien, nuevamente nos vemos en una función lógica así. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, ¿no? Otra manera es usando, otra manera de introducir la ecuación es usando el asistente de funciones. Aquí en este botón es insert función y buscamos si. Buscar una función si. Muy bien, nos encuentra esta función. Le damos a aceptar y aquí partimos de la prueba lógica. La prueba lógica es que la unidad de medida sea atados, ¿no? Entonces, la unidad de medida es la celda D2. Que esto sea igual, nuevamente cuando se compara una cadena de caracteres, se hace entre comillas, atados, ¿no? Si D2 es atados, aquí nos arroja un primer valor que en el caso específico de D2 es falso, porque aquí vemos que es kilo, entonces D2 no es igual a atados, entonces nos arroja falso. Pero si fuera verdadero, el texto nos indica que va a tener un descuento del 20% respecto del importe base. El importe base sabemos que es F, en la columna F, estamos en la fila 2, F2. Y si no, es nada más que un 5% multiplicado por, nuevamente, el importe base, F2. En este caso, como es falso, nos arroja el valor, si es falso, que es 0.75 o 0.75. Le damos a aceptar. Vamos a centrar la fórmula y simplemente aplicamos a todo. Doble clic en la esquina inferior derecha de la celda o arrastramos, como les parezca mejor a ustedes. Yo le doy doble clic y ya está. Cuando se calcula las fórmulas siempre es bueno comparar las fórmulas. Entonces, por ejemplo, en este caso es el 15, el 5% de 15 es 0.75. Es correcto. Vamos al descuento número 3. En la columna rotulada como descuento 3, vamos a calcular el importe de un descuento que se realiza a los productos de rubro frutas. Un importe base supera los 15 soles. Este descuento será del 20% con respecto al importe base. Muy bien. Aquí nuevamente tenemos la función lógica sí, pero tenemos dos condiciones. Que sea de rubro frutas y que sea mayor que 15 soles. Si esas dos condiciones se cumplen, este descuento será del 20%. Y si no se cumple, esto será 0. Y empezamos nuevamente. Nuevamente vamos a usar el editor de funciones para que lo vean de una manera clara. La prueba lógica sería, la primera prueba lógica sería que sea de rubro frutas. Entonces, C2 es igual a frutas. C2 es igual a frutas. Esa es la primera prueba lógica. Además, que el importe base sea mayor que 15. Entonces, aquí vamos a introducir las tablas de verdad. Hay una fórmula lógica que se llama I. ¿Qué significa esta I? Muy bien, aquí introducimos entonces otra fórmula lógica que se llama I, que es conjunción. Para hacer un pequeño repaso de esto, vamos a nuestra tabla de verdad. Tenemos tanto conjunción como disyunción. En este caso, vamos a aplicar conjunción. ¿Qué dice? Que cuando una premisa es verdadero
y la segunda premisa es verdadero. Cuando hacemos A y B, siempre nos da verdadero. Si es verdadero y falso, y hacemos A y B, es falso. Si es falso y verdadero, es falso. Si es falso y falso, da falso. Son las tablas lógicas de verdad. Entonces, en este caso, va de esta manera. Va y abrimos paréntesis y va la primera premisa y la segunda premisa a continuación, ¿no? La segunda premisa sería el importe base que es F2. F2 tiene que ser mayor que 15. Cerramos paréntesis y aquí están las dos premisas y nos da falso. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto que C2 es frutas es verdadero, la segunda premisa es falso. Verdadero y falso, da falso. Muy bien. Si toda esta prueba lógica da en verdad, nos dicen que el descuento es de el 20% respecto de el importe base. Entonces aquí es más sencillo. 20% multiplicado por el importe base que es F2. Y si es falso, el descuento es cero. Le damos a aceptar y ya está nuestro descuento número 3. Nuevamente aplicamos a toda la columna haciendo doble clic en la esquina. Y vamos a verificar nuevamente. Siempre hay que verificar porque un error nos puede costar mucho. En este caso vamos a ver. Dice que es fruta, es verdad. Y el precio es mayor que 15, porque es 25. Entonces, verdad y verdad, da verdad. Entonces, eso significa que vamos a tener un descuento del 20% respecto del precio base. 25 por 20% nos da 5 soles. Entonces, la fórmula está bien, está correcta. Vamos ahora con el descuento número 4. Descuento 4. En la columna rotulada calculamos el importe de un descuento que se realiza a los productos de las granjas Primavera y Litoral. Este descuento será del 50% con respecto al importe base, mientras que para el resto de granjas será del 25%. Muy bien, para hacer este cálculo vamos a insertar una nueva función que se llama la disyunción, que sería en este caso, esta tabla de verdad. Si tenemos dos premisas A y B, la disyunción en hoja de cálculo Excel la representamos con una O. Entonces, si esta premisa A es verdadera y la premisa B es verdadera, tenemos que A o B es verdadero. También se le conoce como unión. Entonces, A unido con B es verdadero. Verdad unido con falsedad da verdadero. Falsedad unido con verdad da verdad. Falsedad unido con falsedad da falsedad. Entonces aquí como vemos basta que uno sea verdadero para que el resultado nos dé verdad. Entonces vamos a aplicar esto en el descuento número 4. Vamos a hacer ahora de frente. Dice así. Sí. Viene aquí la prueba lógica. Como tenemos dos pruebas lógicas, vamos a hacerlo con la función O, la función lógica O de unión. Entonces viene el primer valor lógico que nos dice que la granja debemos igualarlo a Primavera o Litoral. Entonces aquí le ponemos Primavera, el primer valor lógico. Vamos al segundo valor lógico que está separado con punto y coma. Y nuevamente le ponemos E2 es igual
en este caso litoral. Cerramos paréntesis. Y todo esto de aquí sería nuestra prueba lógica. Muy bien. Si eso de ahí es verdadero, entonces como descuento nos indican que va a ser el 50% respecto del importe base. Entonces 50% multiplicado por el importe base, que es F2. Y si eso no se cumple, será el 25% nuevamente del importe base. Cerramos paréntesis y simplemente le damos check a la fórmula. Siempre aplicamos la fórmula a toda la columna y empezamos a verificar. Siempre hay que verificar. En este caso, en el caso del producto de la fila 2, vemos que es en la granja La Pocha. Eso quiere decir que el descuento será del 25%. Muy bien, vamos por el punto 5. En la columna rotulada como aumento 1, vamos a calcular el importe de un incremento que se realiza en los productos de rubro frutas y verduras de las granjas La Garota y La Pocha. Este incremento será 10% de respecto al importe base. Muy bien, lo que tenemos aquí es una combinación de las tablas de la verdad. Tenemos que hacer una conjunción y dentro debe haber dos disyunciones. La conjunción sería frutas, verduras y garota y pocha. Vamos a hacerlo entonces. Entonces vamos a empezar de esta manera. Si abrimos paréntesis, viene la conjunción, ¿no? La conjunción es con I. Abrimos paréntesis. Y en el primer valor lógico, primero ponemos la primera disyunción. La disyunción es con O, que es unión. Entonces, aquí nos dicen los rubros frutas y verduras. Entonces, sería aquí C2 igual a frutas punto y coma C2 igual a verduras. Esa es la primera disyunción. Cerramos paréntesis y vamos por la segunda disyunción. O, y aquí nos encontramos que es granjas La Garota y La Pocha. Entonces granja es E2. Igual La Garota y La Pocha. Cerramos paréntesis y finalmente cerramos paréntesis de la disyunción. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una unión, ¿no? Basta que uno de ellos sea verdad para que el resultado sea verdadero. Y aquí nuevamente igual, basta que uno sea verdad para que sea verdadero. Y con I tienen que ser verdaderas las dos premisas para que sea verdadero. Muy bien, entonces si todo eso es verdadero, nos dicen que vamos a tener un incremento del 10%. Entonces esto sería 10% multiplicado por el importe base, que es F2. Y si eso no ocurre, si es falso, simplemente 0.
cerramos paréntesis y le damos a check. Centramos y vemos que sale 1,5. Vamos a ver por qué, vamos a estudiar por qué sale 1,5. Vamos a ver que el rubro es frutas. Entonces aquí es verdadero. Verdad con falsedad da verdad. Tenemos el primer verdad. Tenemos que la granja es la pocha. Aquí es falso y verdad. Falso unido con verdad da verdad. Y aquí tenemos todo esto es verdad. Todo esto es verdad. Y todo esto es verdad. Verdad interpretado con verdad da verdad. Por eso es el 10% de F2. El 10% de 15 es 1,5. La fórmula ha funcionado. Aplicamos a todo y vamos al tema de presentación. En la columna rotulada como presentación, vamos a mostrar el número 1 para los productos presentados en unidad de medida como atados, el número 2 para los presentados en unidad de medida como unidad y el número 3 para los presentados como kilo. Muy bien. Ok, vamos a completar ahora la columna presentación. Entonces, nuevamente usamos la función lógica sí. Abrimos paréntesis y la primera prueba lógica es que la unidad de medida atados. Entonces, vamos a unidad de medida D2, si es igual a, siempre entre comillas, las cadenas de texto atados. Si D2 es atados, entonces le asignamos el número 1 a la presentación. Si es unidad, es el número 2. Punto y coma. Entonces aquí lo que vamos a hacer es anidar funciones lógicas sí. Entonces vendría la función lógica, la primera función lógica anidada. Si D2 es igual a unidad, entonces en presentación va el número 2. Si es falso, vendría el número 3. Entonces, si hubiera más de 3 presentaciones, tendríamos que anidar otra función lógica, sí. Pero como en este caso solamente hay 3, atados, unidad y kilo, entonces no hay otra opción. Solamente la única opción es que si no se cumple atado, si no se cumple unidad, la única opción que es que sea kilos. Y kilos nos dice que vamos a ponerle 3 en presentación. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis aquí y le damos a checa la fórmula. Centramos y nos dice que es 3 y es kilo. Entonces está bien. Aplicamos toda la columna la fórmula. Vamos, por ejemplo, aquí donde dice unidad. Es 2. Cuando es unidad, es 2. Vamos a atados. Atados. Y vemos que sale 3. Entonces hay un error en la fórmula. Y el error es simple, ¿no? Porque aquí está como atado. Y nosotros pusimos atados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que corregir la fórmula, hay que ponerlo tal cual como está aquí. Borramos la S, le damos a check, nuevamente aplicamos a toda la columna y ahora sí tenemos la fórmula de una manera correcta. Siempre hay que conferir en el resultado de la fórmula. Muy bien, vamos ahora a categoría. En la columna rotulada como categoría, mostrar la letra A para los productos cuyo importe base no supera los 10 soles. La letra B para los productos cuyo importe base se encuentra entre 10
y 20 inclusive. Y la letra C para los productos cuyo importe base supera los 20. Nuevamente es la fórmula lógica, sí. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer igual. Sí. Abrimos paréntesis. Vamos a hacerlo aquí. Igual si abrimos paréntesis. La primera prueba lógica es que el importe base no supera los 10. Que el importe base no supera los 10 soles. Entonces vamos a importe base. Si no supera es menor que 10. Esa es la primera prueba lógica. Si eso es verdadero, se muestra la letra A. Se muestra la letra A. Pero si es falso, nuevamente vamos a anidar funciones lógicas, sí. Sí. Y vamos a la prueba lógica. La prueba lógica es que sea que esté entre 10 soles y 20 soles inclusive. Muy bien, entonces eso quiere decir que el importe base sea mayor que 10 y también menor o igual a 10. Como tenemos dos pruebas lógicas, utilizamos la disyunción. Una I. Aquí tenemos ya la primera prueba lógica. El siguiente valor lógico sería que F2 sea menor o igual que 20, porque dice 20 inclusive. Si esas dos pruebas se cumplen, sale verdadero. Y si eso se cumple, le ponemos a la categoría como B. Punto y coma. Como la siguiente prueba lógica es que sea mayor de 20, le ponemos la C. Simplemente aquí ponemos C al final, porque ya no nos queda otra opción que simplemente sea C ahí. Entonces simplemente cerramos paréntesis. Ahí cerramos paréntesis otra vez. Y ya tenemos la fórmula. Le damos a check. Aquí le damos check a la fórmula. Y vemos que nos da un error. Es muy común siempre que nos dé errores. Pero debemos tener la capacidad de mantener la calma y resolver los errores. Muy bien. Entonces, aquí el error es simple. Siempre los caracteres, las cadenas de caracteres van entre comillas. Tanto A, tanto B y C. Ahora sí, le damos check a la fórmula. Centramos y vemos que la categoría en la fila 2 es B. ¿Por qué? Porque el importe base es mayor que 10, pero menor que 20. Aplicamos a todo. Y vamos aquí. En la fila 4, la categoría es C. Porque es mayor, el importe base es mayor que 20. Vamos a buscar una categoría A. El importe base es 7. Porque en la fila 8 la categoría es A, porque el importe base es 7 y es menor que 10. Muy bien, vamos a la última columna. Aumento 2. En la columna rotulada como aumento 2, calcular el importe de un incremento que se realiza sobre el importe base y que se discrimina de la siguiente manera. A. Para los productos frutas de la granja litoral, un 10% de incremento. Para los productos verduras de la granja El Ceibal, un 15%.
Y para los productos semillas de la granja El Canuto, 20%. Muy bien, nuevamente aquí tenemos la función lógica sí. Y tenemos sí con dos premisas que se deben cumplir. Entonces vamos a usar la función lógica y. Vamos a hacerlo. Igual, si abrimos paréntesis y vamos a la primera prueba lógica. Entonces la primera prueba lógica es para los productos frutas de la granja litoral. Muy bien. Entonces, frutas. Vamos al rubro. C2 tiene que ser frutas. Y también tiene que ser C2. Voy a poner C2 así. Tiene que ser de la granja. De la granja litoral. Muy bien, de la granja. Entonces no es C2. La columna de la granja es E. E2. Litoral. Litoral. Pero así, como tenemos dos premisas, vamos a usar la función lógica y. No, este es el primer valor lógico. Punto y coma es segundo valor lógico. Cerramos paréntesis y ya tenemos la prueba lógica. Si esto se cumple, si esto es verdadero, entonces nos dice que el incremento será 10%. Entonces le ponemos el 10% multiplicado por el importe base. Le damos a punto y coma. Y si es falso, viene otra función lógica sí, en este caso anidada. Sí, nuevamente usamos la función lógica y. El primer valor lógico sería que sea verdura y granja El Ceibal. Entonces, el rubro sería verduras, y el segundo valor lógico sería granja El Ceibal. El Ceibal. Listo. Esa es nuestra prueba lógica. Si eso se cumple, entonces un aumento sería del 15%. Nuevamente, 15% multiplicado por el importe base, que es F2. Le damos a punto y coma. Y tenemos la siguiente función anidada así. Le damos, abrimos paréntesis, nuevamente la función y. Y el primer valor lógico sería productos semillas. Entonces vamos a productos, rubro, igual, semillas. El siguiente valor lógico es que sea de la granja El Canuto. Entonces vamos aquí, E2 es granja, El Canuto. Cerramos paréntesis, ya tenemos la prueba lógica y aquí el incremento sería del 20%. 20% multiplicado por el importe base, que es F2, listo.
Le damos punto y coma. Si nada de eso se cumple, nada de lo anterior se cumple, no tendremos aumento. Entonces, eso sería cero. No hay aumento. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Teníamos que cerrar tres veces paréntesis, ¿no? Yo cerré dos, por eso es que cuando le di a Enter, automáticamente se incrementó un paréntesis. Muy bien. Le damos a centrar y vamos y aplicamos la fórmula a la columna. Revisamos nuestra fórmula. En la primera fila nos da cero. Vamos a ver por qué. Es el rubro frutas y la pocha. Aquí tenemos frutas, no tenemos frutas, entonces, bueno, sí tenemos frutas, pero tendría que ser litoral. Entonces no se cumple esto, no se cumple esto, no se cumple esto, pero eso sale cero. Vamos a donde hay un valor, aquí sale 6. Vamos a ver el porqué. Aquí es semillas, entonces estamos aquí, semillas, y es el canuto, se cumple esto. Entonces significa que es el 20% del importe base. Aquí el importe base es 30. Y el 20% de 30 es 6 soles. Lo que quiere decir es que nuestra fórmula está bien. Muy bien, vamos al siguiente paso, que es guardar los cambios efectuados en el libro con el nombre de la calabaza, .xlsx. En su folder y presentarlo. Muy bien, vamos a hacer eso. Archivo. Guardar como, siempre guardamos en documentos, aquí le ponemos la calabaza y nos dice que tiene que tener extensión XLSX. La extensión viene dada por el punto, en este caso es XLS, pero XLS es libro de Excel, es la primera. Le vamos a guardar. Automáticamente se pone la extensión, le vamos a guardar. Aquí sale el nombre del archivo y ahora simplemente es presentarlo a su Google Classroom. Muy bien, muchas gracias.